siendo las 11:30 horas personal de este departamento. Procedió la detención de una persona de sexo masculino identificado como Julio César Jiménez Paredes, paraguayo soltero de 24 años, domiciliado en el barrio San Pedro Curupaltí de esta ciudad, en el marco de una investigación sobre un supuesto hecho punible contra el matrimonio, estafa, en la localidad de José Domingo Campos. Dicho pedido había sido emanado de la unidad fiscal a cargo de la abogada Sonia Elizabeth Estigarribia y personal de este departamento. Entonces ayer, tras una patrulla rutinaria en la vía pública, divisando al sujeto que se encontraba circulando en la calle, y tras su identificación se constató en el sistema de información policial que el mismo poseía captura vigente, por lo que se procedió a su detención. Bueno, esta banda en sí, fueron tres personas quienes actuaron o realizaron la llamada, ¿no? Hasta el momento existen tres, hubieron tres detenidos en el caso. El primero ya había sido detenido a principios de año justamente por personal de este departamento. El mismo había sido trasladado hasta la localidad de origen, de donde había sido emanado el pedido, y tras su declaración posterior se produjeron otras dos detenciones, ¿no? El segundo fue realizado por personal del grupo Lince, y la tercera persona, el que le acabo de mencionar, de este modo se estaría prácticamente aclarando este hecho. Cabe destacar que, haciendo una breve reseña histórica, el hecho en sí consiste en esta llamada, famosa llamada extorsiva, ¿verdad?, que se le había realizado a un abogado de esa zona y que posterior había abonado el dinero por medio de giros, y dicho dinero se había cobrado en esta ciudad. ¿En concepto de qué se le solicitó el dinero a este abogado? Aparentemente serían el concepto de trabajo, ¿verdad? Asistencia jurídica. Ya históricamente existen varios casos, ¿verdad? Varios abogados. Hay que tener cuidado con esto. Hay que tener cuidado. Como se puede ver, cualquiera puede caer en este tipo de hechos. Son gente bastante hábiles, ¿verdad?, para realizar este tipo de maniobras extorsivas.